Consejo, tip, facilidad, llámalo como quieras, pero mira, presta atención. Hacia abajo primero y después hacia arriba. Vamos a verlo de nuevo. Primero movimientos hacia abajo y luego damos vuelta y hacia arriba. ¿Esto para qué? Para que la línea de la rasuradora no se nos marque y sea más fácil a la hora de difuminar. Este sería un resultado sin ninguna línea marcada y muy fácilmente difuminado, ya que me facilité el trabajo y no marqué ninguna línea más de lo que debería. Espero que te guste este tip, esta facilidad, y si quieres más contenido como este, no olvides que puedes seguirme y que te siga apareciendo más.